por lo menos 6 veces en estos últimos 10 años. Número 2. Nunca he tenido trato por ningún medio, ni digital, ni escrito, ni presencial, con el señor Jordan Goodrow, con su empleado. Porque a mí no me cabe duda de que ustedes contrataron ese mercenario para montar la olla que hoy están montando. Tercero, a mí no me da miedo las amenazas de la dictadura. Ya estuve un año y 2 meses preso en el helicóptero cuando ustedes me secuestraron. Les recuerdo que tengo orden de protección de la Comisión Interamericana, que las Naciones Unidas han declarado mi caso como un caso de detención arbitraria y que más de 17 parlamentos en el mundo han apoyado mi caso por la persecución evidente que la dictadura ha emprendido en mi contra desde hace años. Ni siquiera preso, ustedes lograron lo que ustedes querían conmigo. No lo van a lograr ahora que están de salida. No tengo duda de que los que van a estar sentados en el banquillo próximamente son ustedes. Los hago responsables de lo que pueda ocurrirle a personas inocentes, tanto de mi familia como a los presos políticos que ustedes van a meter en las próximas horas. Los hago responsables del hambre y de la miseria que están sufriendo los venezolanos, de la falta de gasolina, de la irresponsabilidad con la que están llevando las cifras del COVID, de que Venezuela haya decrecido más del 50% de su PIB, de que seamos el peor ejemplo del mundo de gestión. Ustedes son los únicos culpables. Y como no tienen explicación, se inventaron la Operación Gedeón. Quiero aclararles que estoy desde hace meses, como ustedes saben, fuera de Venezuela. Entonces no estén buscando a Dios por las esquinas, porque hoy, desde fuera de Venezuela, seguiré trabajando por la democracia de mi país hasta que pueda regresar a una Venezuela libre y democrática, para lo cual no falta mucho. Con Dios y la Virgen por delante, seguiremos trabajando por los venezolanos y por la libertad que ustedes han cercenado.